Luis Felipe, Margarita, Eri 120, saludos desde Miami, lugar de residencia de chipatones delincuentes. Aquí presente Javier Santana. Tenemos 7 por ahí. Como estaban las claras hoy, fíjate que la transmisión no se veía. 20, 27 ya. 20 personas de un leñazo. No se veía la transmisión. Saludos, Movimiento Libertario. Saludos, Víctor Pérez. Saluditos para Lian Díaz, Archifov de Cuba. 8 aquí. Saludos. Archi, eso es anarquista de Cuba. Saludos, saludos, maestro, desde West Palm Beach. Las Palmas, que están al oeste. Hola, maestro, mi saludo, mi respeto para usted. Anarquista de Cuba, anarquista de Cuba, qué bueno, sí. Está bien. 36 personas conectadas. Saludos desde Kentucky. Vamos con todo, mi tocororo. Quiero aclarar que la gente me pone tocoloro. No es tocoloro. Este me escribió tocororo, 48 conectados. Es tocororo, porque el pájaro, cuando él suena, hace to. Y por eso le dicen tocororo. Ese nombre se lo daban los aborígenes cubanos. Saludos desde Niágara Falls, de las cataratas del Niágara. Qué bueno. Tocororo, nunca se deje ver. Saludos desde Jayalía. Qué buen lugar Jayalía. Hay muchos cubanos allá. Nunca se deje ver. Las Clarias, atentas. No sé qué. Ay, cómo estaban esas Clarias. Un programa de los alzados de la Escambray. Estoy en eso. Estoy releyendo. Porque son muchas cosas y tengo que refrescar conocimiento. Y siempre se va alguna cosita. Tú sabes, cuando la gente lee mucho, el programa del Escambray, saludos desde las planas de Palmas de Gran Canaria. Eran 7 palmas, ¿no? ¿Cómo era? La Palma, Gran Canaria, Cabrera, Menorca, ¿no? Saludos desde Fort Myers, saludos, maestros, desde Miami Dade. Un saludo para todos, 50 personas conectadas, 55. Como estaban esas clarias hoy, fíjate que no, Palmas de Gran Canaria, la gente de California, esto va a todo tren. Saludos de Miami, 7 sí, Canarias, sí, eran 7. Allá un volcán que casi acabó con todo una vez, sí, yo me acuerdo de eso. Escúchame, Manolo. Hazme un poquito de café, por favor. Para cuando ya. Que me hagas un poquito de café para cuando ya acabe la transmisión, por favor. Cuando ya acabe la transmisión. ¿Ok? Dale. 55 personas conectadas. Muy bueno. Palmas de Mallorca. Porque eso es allá en las Baleares. Y están las Palmas de Gran Canaria. Son 8 islas en la Canaria. 8 más. Bueno, yo pensaba que eran 7. Pero bueno, no importa. Lo que importa es el corazón de los canarios. Tú sabes que los canarios fueron los que se dedicaron en Cuba al cultivo del tabaco. Y se sentaron en la zona de Pinar del Río, en Vuelta Abajo. Porque las tierras de Pinar del Río son buenas porque son tierra semiarenosa y el tabaco no es de mucha agua. La Gomera, Fuerteventura, sí, 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 lo sé. Gracias. Y entonces, en las Canarias se debe dar el plátano y también la papaya, la carica papaya, porque el nombre de la papaya es carica papaya. Los comunistas no saben nada de eso. Cuando acabe ese café, está frío. No, lo recalentamos todo oído encima de Lanzarote, sí, yo sé. Isla que se llama La Graciosa. Y está La Gomera también, ¿no? Ahí no se llama La Gomera. Hace tiempo yo, hace tantos años no leo nada de eso. Hacía bueno un programa sobre la familia del demonio de Fidel Castro y si Raúl Castro es hijo del policía de Virán. Bueno, no tenemos, habría que hacerle un conteo de ADN. No parece, porque todos son gallegos y él es distinto, pero bueno. Dicen que tiró más a la mamá. Riquísimo el plátano y la papaya. Adelante, maestro, de la semilla que está plantando, logra sus frutos, todo a su tiempo. ¿Sabes algo sobre Rolando Cubela? No, los comunistas decían que Rolando Cubela era el marido de... El comandante Rolando Cubela, que era del directorio, creo. No me acuerdo muy bien. Sí, del directorio, creo.
o del Partido Socialista Popular, de uno de esos dos, es el Frente de Cambray, decían de Cubela, el cabello de Atila se te quiere, Ale, te quiero, Ale, un plátano en la tuna cuesta 25 pesos. El tunero mami, Elizabeth Pérez. Rolando Cubela, cuando ya se le viró y no lo conocían y querían cepillarlo, a Cubela le metió 25 años cárcel. Y dijo que lo llevaba con consideración. Y después dijeron que era de los dos homosexuales el activo. Imagínate, hasta el mango aquí es riquísimo. Una isla que llueve muy poco en el año y los frutos. Sí, pero en las Canarias no llueve, pero ellos tienen un sistema para recoger en acequias el agua. Porque eso lo llevaron los árabes y lo aprendieron de allá de las tierras de Granada. Los árabes, en el mundo árabe no había agua y ellos crearon un sistema de canales que desde los montes Atlas allá venía el agua por abajo de la tierra en pozos subterráneos, y en las Canarias lo mismo. No llueve, pero recogen el agua y entonces lo usan para el riego. Muy inteligente. Ellos se fueron a la zona de Vuelta Abajo, al generalmente el cultivo del tabaco, porque eran muy trabajadores. Y yo creo que todavía en la Canaria se deben sembrar tabaco. Mi tío y mi padre estuvieron muy cerca de Camilo sus últimos días. Vamos a hablar del tema de Camilo otra vez aquí. Live, señores. ¿Qué pasó? Mira. Te voy a explicar, porque alguien escribió y dijo que no, que Camilo voló hasta Colombia, que ya lo esperaban Vilma y Raúl, esa gente. Eso no es cierto. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la revolución triunfó, para mantener primero el orden constitucional, porque ya se había roto la estructura de poder y mando del otro gobierno, había que crear una nueva forma de gobierno. Entonces, Fidel divide la fuerza de esta manera, para mantener el orden del país. A Camilo, acuérdate que eran 5 frentes guerrilleros con 120 comandantes. Ahí habían desde un cura como el padre Sarría, que era un sacerdote, que era comandante de la revolución y se alzó, fíjate, ahí luchó todo el mundo, la iglesia católica, 80 personas conectadas, a la gente de Orlando, Emilia. Entonces, eran 5 frentes guerrilleros con 120 comandantes. Había un psiquiatra como Ordaz, el mataloco de ahí de Mazorra, hasta el padre Sarría, un cura. Entonces, ¿qué sucedió? Se hacen 5 frentes guerrilleros solamente del movimiento 26 de julio, sin contar los frentes guerrilleros del Escambray. Porque la gente del partido auténtico de PRI no pudo formar el frente guerrillero que lo querían hacer entre Moa, lo que es la Cuchilla de Toa, y Baracoa ahí. Porque Almeida estaba en el frente Mario Muñoz Monroy, que su misión era cercar la ciudad de Guantánamo siempre. Ahí es donde se establece la columna de Ubermato y tener rodeada la provincia de Santiago de Cuba. Emilia Angélica son de los buenos cubanos. Buenas tardes, maestro. Saludos, Eliezer. ¿Qué cosa? ¿Qué? Eliezer es un tantillero. 5 frentes guerrilleros. El frente número 1, José Martí, comandancia general del ejército rebelde, La Plata, Sierra Maestra. Frente número 2, Fran País García, comandancia general, Sierra de Cristal, Pata de la Mesa. Frente número 3, doctor Mario Muñoz Monroy, Cuchillas del Toa, Santiago Guantánamo, ahí pegado. Ese es el grupo Santa María Loreto, si mal no recuerdo. Frente número 4, Delio Gómez Ochoa, Alturas del Maniabón, que comprende desde la Sierra Cubita Norte hasta la parte de Jibara, todos esos grupos montañosos donde vive la Polimita Picta. Y el frente número 5, Termidio Escalona, en Pinar del Río. Allá viaja Camilo con la invasión y se junta con la gente. Eso estaba en San Juan y Martín, que hoy hay muchos pinares por esa zona y eso. Ahora, aparte de eso, en las alturas de Habana y Matanza, que son pequeñas lomas, había un capitán del ejército rebelde que tenía 2 columnas bajo su mando, y cerca allá de la zona de Guine había otro que tenía otra columna bajo su mando. Esa era la unidad estructural del ejército rebelde. ¿Pero qué pasó? Cuando triunfó nuestro comandante en jefe, querido del alma, que nos dio esa república tan digna. Esa república tan digna, quiero saber, no me voy a salir de aquí. Después tocamos, que ya tengo la tarde, ya me gané el pan, ahora voy a hacer el verso. ¿Qué pasó? Él triunfó
tiene que partir a La Habana porque él es la cabeza del movimiento 26 de julio, no de la revolución, porque ellos se quisieron robar todo esto. Cuando tú oías las transmisiones de Radio Rebelde, donde transmitía Carlos Franchi, el famoso periodista aquel que luego fundó Prensa Latina, si mal no recuerdo, para empezar a contrarrestar las acciones de la prensa norteamericana, de la UP y toda esa tonga de prensa que estaban contando la verdad en los días en que ya empiezan a protestar porque están fusilando gente. Y el Che sale y dice, hemos fusilado y seguiremos fusilando en los primeros días del triunfo revolucionario. Al él triunfar, como Fidel Castro es la cabeza del movimiento 26 de julio, porque tú te das cuenta que ellos quisieron llevarse toda la gloria, pero no fue así. Mira nada más para que tú veas. Cuando transmitía Radio Rebelde decía así, aquí Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. ¿Te das cuenta? Porque el ejército rebelde eran todos los grupos que combatían, incluyendo el directorio, el frente del Partido Socialista Popular y el frente de Eloy Gutiérrez Menoyo, que después dijo que Menoyo era un comeback y los comeback eran ellos. Pero bueno, no importa, eso no viene al caso. Entonces, él triunfó. Cuando llega a La Habana, el Che se quedó con la Fortaleza de la Cabaña y Camilo con Columbia. Columbia era el cuartel general del ejército, allí donde estaba Francisco Tabernilla, de donde huyeron la noche del 31 de diciembre Batista y sus principales cómplices después que se llevaron todos los reales. Entonces él manda a Raúl Castro junto a Ubermato y Almeida a sitiar la Fortaleza del Moncada. El jefe de la Fortaleza del Moncada era el coronel Rego Rubido y él se rindió y hubo una fusión del Ejército Nacional porque a Batista no lo quería nadie. Hubo una revuelta en un cuartel en Matanza que se llamaba Goicuría. Y allá participaron el coronel Blanco Rico y su hijo, Ineraro Sosa, no sé, algo así, no me acuerdo los nombres ahora, y mataron a toda aquella tonga de gente. Y después hubo una revuelta de la policía y la marina el 5 de septiembre del 58 en Cienfuegos y tuvo que mandar fuerzas para allá y matar a todo el mundo. Porque cuando Grau gobernó, hizo una reestructuración del gobierno y cambió los estamentos militares. Entonces cuando Batista vino, volvió a traer la gente que venía con él desde el 30. Entonces les aumentó el sueldo a 1000 y pico pesos, 100 y pico pesos a los soldados, 190 pesos a los tenientes. Así subió los sueldos para ganarse, amigo. El dinero valía una fortuna. Entonces, triunfo de la revolución, la columna de Ubermato y de Raúl, del Frente Guerrero de Raúl, cerca en Santiago y Santiago se rinde. Entonces, ¿qué hace? Deja a Raúl en Santiago de Cuba. Lo tiene que dejar allí porque para que se haga cargo del control. A Ubermato le da la provincia de Camagüey, porque era la más belicosa del país. Él se queda en La Habana y Camilo se queda en Colombia al mando del ejército rebelde. Era el jefe del Estado Mayor del ejército rebelde. El Che está en La Cabaña y Almeida creo que lo manda para Pinar del Río, si mal no recuerdo. Hace 40 años yo leí todo eso. Tengo que refrescar conocimiento. Entonces, Raúl, muchas gracias Ricardo Muñiz. Gracias por tu superchat, mi hermanito. Entonces, Raúl Castro no pudo esperar ese día del 28 de octubre, del fatídico accidente, de la pérdida de Gorriarán en Colombia con Vilma, porque él estaba en Santiago de Cuba. Era imposible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ellos tratan de vincular a Zenén Casa Regueiro, diciendo que volaron hasta Camagüey y que de ahí volaron a dejar a Zenén en Santiago. Pero no es verdad, porque Zenén no voló en ese vuelo. Zenén murió en el año 91 o 92, si mal no recuerdo, de un cáncer, creo que estomacal, que era el hermano de Julio Casa Regueiro, que era el viceministro primero de la FARC o algo así en esos años. Esta gente lo ha movido mucho. Eran 120 generales. Eran 120 generales hoy en el MINFAR porque eran 120 comandantes guerrilleros. Esta gente todo lo tienen estructurado igualito. Entonces, ¿qué pasó? Zenén Casa Regueiro no voló con ellos, como ellos dicen que fue, que lo dejaron en Santiago y viraron. Fue al contrario, cuando ya ellos
Camilo vuela el C-28 por la mañana a Camagüey porque, como le han quitado el mando militar a Uber Mato, y Uber Mato está preso, no era en la cabaña, como yo dije, me equivoqué, creo que era en el Príncipe. Porque sí sé que no era en el Castillo de Tarek, porque en la cabaña estaba el Che, creo que era en el Príncipe. Son muchos datos. Entonces, exacto, esa mesa redonda es de los años 2000, búsquenla por ahí, 2001, 2002. ¿Qué pasó? Que ellos van carreteando, son las 6:01 exacto. El vuelo, el avión es un Cessna bimotor, generalmente nuevo, tenía pocos años de uso, creo que 2 años. El número era FAR-53. Muchas gracias, Adriancito, por tu contribución. Y cuando ellos van saliendo, es de noche, llueve. Hay unos palos de corriente así, ¿tú te acuerdas los palos de la luz pública que cuando llueve parece que está cayendo como una llovizna? Entonces la pista está oscura, los aviones no necesitan luz para despegar porque ellos tienen una instrumentación, tienen el horizonte artificial, tienen el altímetro, tienen un barómetro de temperatura. ¿Entiendes cómo funcionan? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos van carreteando, carretear se llama, para coger la pista de salida, ya le habían dado la salida. Cuando van a acelerar, dos jeepies del ejército rebelde se les meten en el medio. Rápidamente la escolta se pone en guardia. Gracias a las 121 personas. Entonces, Luciano Fariña, teniente, coge la pistola y Gorriarán andaba con la histórica Thompson y una chaqueta. Pero ven que es Enem porque el avión tiene luces. Y toca por el lado de Camilo y le dice, Camilo le dice, ¿qué pasa, Zenén? Dice, comandante, dice Fidel que necesita que me lleves a Santiago de Cuba porque hay un problema ya con Raúl, con la gente del Moncada. La revolución empezaba y esos años fueron muy convulsos. Después de eso ya viene el año 60. Ya se está preparando la invasión a Bahía de Cochino. En el mismo año 60 empiezan los... Muchas gracias, Adrián. Empiezan a quemar Cañaveral y a hacer sabotaje. Ya el papá de los Díaz Balart ha fundado la organización de la Rosa Blanca, porque se dan cuenta, porque ese se sabía que Fidel era un sinvergüenza, que fue el hombre que fue al Congreso y dijo que no lo amnistiaran porque él lo conocía. Y entonces comienzan a conspirar la gente que hizo la revolución, la gente del directorio, muchos del Partido Socialista Popular, los ortodoxos que quedaban, la Iglesia Católica, otra vez. Pero los grupos que quedan en realidad están confundidos porque él va a la prensa y dice que la revolución es verde, que nunca pactará con un imperio malo que le robó los países sobre las esteras de los tanques, Rumanía, Checoslovaquia. Y entonces, en el año 57 hubo una represión soviética enorme en Checoslovaquia y en Rumanía, que fue terrible aquello, en Hungría, perdón, Budapest, allá acabaron. Y eso estaba vigente ahí. Entonces, Zenén le dice, lléveme, comandante, que Fidel dice que de urgencia. Y él le dice, yo no voy para Santiago de Cuba, Zenén, yo voy para La Habana. Yo te puedo llevar y allá te mando en un Sea Fury. Entonces, el jefe de la escolta le dice a José Luis Rodríguez, bájate tú, porque es el jefe. Su deber es, como jefe, quedarse al lado del jefe del Estado Mayor, que en este caso es Camilo. Pero Camilo, que tiene confianza con este guajirón, dice, no, bájate tu cabeza y deja que Félix se vaya conmigo. Y luego yo mando el avión para que te busque. El avión llevaba combustible para 3 horas de vuelo. Oye, vayan analizando, 3 horas de vuelo, un avión que no se hundía, volando en medio de una isla. Al norte tiene toda la caballería de las Bahamas. La Florida está allí mismo. Están Caicos y Turcos más al este. Y al sur está Archipiélago del Rey, la Reina, toda la caballería sur, desde el Golfo de Guacanayabo, en Manzanillo, hasta Cayo Largo del Sur, y después Isle Pino, y después del lado allá, por el hato de Atibonico, por donde salió Hernán Cortés, también hay callo ahí en la península de Guanacabibe. Era imposible, podía ser un aterrizaje de emergencia en cualquier lado, el mar era bajito y los Cessna no se hunden. Inclusive se quiso hacer una comisión para buscarlo.
Y él dijo que el muerto estaba sepultado en el mar, el que viviría eternamente en la memoria del pueblo de Cuba. En el pueblo hay muchos Camilos, en el famoso discurso aquel, para que la gente se olvidara. En esos días hicieron un paripés de que Raúl se había perdido en la Sierra Maestra y a la gente no le interesó. Entonces, fue imposible que el comandante Gorriarán se le cayera el avión y se hundiera, porque llevaba combustible y estaba cerca de tierra. El aeropuerto más lejano que estaba a 10 o 15 kilómetros. Entonces, no pudo ser posible que aterrizara en Colombia esa noche y que lo estaban esperando Raúl y Vilma, como me dijo alguien aquí, porque es imposible, porque Camilo era el jefe del Estado Mayor del Ejército y yo he estado en Colombia, inclusive en el aeropuerto de Ciudad Libertad, conozco eso al dedillo, son una tonga de pabellones así uno al lado del otro, donde estaba la posta, tuvieron que desarmar la posta entera. Raúl no tenía jurisdicción en Colombia porque Camilo era el jefe del ejército rebelde en ese momento. Eso es imposible. No tiene lógica ninguna. Porque ¿quién no lo va a ver allí días después de su desaparición? El comandante Cristino Naranjo, que era de la gente de Camilo, comenzó una investigación y fue allá a preguntar qué había pasado, haciendo un análisis. Y a su vuelta a Colombia, lo mató Beatón, el capitán Beatón, le dio un tiro porque dijo que no lo conocía al comandante Cristino Naranjo, un hombre que en la guerrilla todo el mundo, che, era indiscutible su figura por la boina. Y el comandante Cristino Naranjo igual, es imposible. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Ese rumor que se decía que donde lo mataron cerca del aeropuerto Comagüey construyeron un semi-internado, lo más probable que sea ese el rumor, porque ese avión nunca salió de Camagüey. Déjamelo ahí, Pipo, yo lo cojo ahora. Imposible. Ese avión no salió nunca de Camagüey, hijo. Lo que pasa es que el hombre sube la torre de noche y no se ve, porque la torre lo que usan son binoculares, y el avión cuando le dan la ruta de vuelo ya, el avión vuela por instrumento, hijo. Exacto, que Raúl se había perdido. Ese avión jamás despegó. Lo cogieron, lo pintaron y le cambiaron la insignia del ejército rebelde y el número de la FARC. Esa historia que hace el comandante Félix Acosta de que se aterrizaron en Varadero y que el aragonés le dio un tiro, todo eso son historietas. El avión lo dijo el jefe de la escolta aquel día en la mesa redonda frente a toda Cuba. Y apenas aquel día. Y Randy le pregunta, porque es que todo el mundo quiere saber. ¿Tú crees que Randy Alonso no quiere saber? La muerte de Camilo en Cuba es una incógnita y un deseo de que todo el mundo sepa. Y Raúl, y todo el mundo estaba a la expectativa allí. Y dice Randy, bueno, ¿y qué más pasó? Porque dijimos, este fue el último hombre que tuvo contacto en vida con el comandante Cienfuegos la noche del accidente. Dice, no, que yo me subí a la torre y cuando me iba el comandante me dio la chaqueta, traía todavía la chaqueta negra con los grados de comandante del ejército. Un viejito ya, como 80 y pico años. Y dice, el bueno, ¿y qué más pasó? Dice, nada, que... ¿Sabe una cosa, Randy? Le dice, dígame. Dice, el avión nunca se comunicó con la torre ni para pedir vectores ni ruta de vuelo. Y Randy dijo, así. Y entonces ahí cortaron rápidamente porque la seguridad estaba mirando. Y la gente de la seguridad tampoco sabía nada de eso. Y empezaron a poner la canción. Esa misma cancioncita de mierda que siempre ponían en las jornadas ideológicas Camilo y Che. Se le echaron al pico, es que no hay otra explicación, hijo. Se le echaron al pico. Por eso es que la tropa de Camilo la licenciaron toda. Ellos licenciaron toda la tropa de Camilo. Y los más bisoños los mandaron a estudiar a la Unión Soviética, a una escuela militar. En un polígono, en una zona militar que estaba, creo que en Kazajistán o en Azerbaiyán. Por allá los mandaron. Perdón, es imposible que haya pasado de otra manera. Hermano, hay que olvidarla y perdón, y unirse a hacer la historia para contarla. Nunca antes había hablado alguien así de la historia de Cuba. Muchas gracias, gracias maestro por esas explicaciones tan entendibles. Gracias. Chisme like, chisme yes like. Ahora estaba reunido ahí
Ángel del Fana, que yo tengo un gran concepto de Ángel del Fana y del histórico presidio político, que están esperando a este muchacho que fue allá, el que liberaron después de 29 años. Eso es muy sentido, eso es muy bueno. Todos esos hombres que están ahí por su valor y arrojo deben ser venerados. Pero hasta ahí, eso es válido. Pero de ahí para allá no se le hace nada a la tiranía, porque eso a la tiranía no le hace nada. A la tiranía lo que le hace es que toda esa gente se una y digan, ha llegado el año del jubileo para el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que... Yo voy a escribir un manifiesto político para el pueblo de Cuba en estos días. Yo soy muy bueno con la pluma. Y lo voy a distribuir en las redes sociales para que sea conocido por el mundo. El manifiesto para el pueblo de Cuba en su jubileo. Después de 64 años de tiranía, es hora de que el pueblo de Cuba vuelva a su tierra como un día. Después de 70 años de cautiverio, volvió el pueblo de Israel. Y ahí voy a hacer un resumen extractado. Tú sabes que yo soy bueno para sintetizar. De toda la barbarie y de toda la gloria y de todo el tiempo perdido y de toda la deshonestidad que se ha vivido en esos 64 años. Chiquitico, con una página yo tengo, no hace falta más nada. La historia de Cuba mejor contado nunca no es, no fue, nunca será. Yo lo voy a hacer. Es que esta gente han triunfado y ganaron y están ahí porque ellos acabaron con la esencia que mantiene viva una nación, que es el patriotismo, criatura. Y sin patriotas no hay patriotismo, y sin patriotismo no hay padre, y viceversa. ¿Tú no viste unos videos de Michael Osorbo cuando él está ahí en La Habana con toda esa tonga de muchachitos, pobres, de la raza negra, ripiaditos, empobrecidos? Como si fueran muchachitos de un barracón de esclavos, un batey de esclavos, ¿no los viste? Y él con unas cadenas, unas esposas puestas, decía, voy a hablar así porque a mí me gusta hablar así. Él decía, cuando yo diga Díaz-Canel, estaba todo el pueblo ahí de San Isidro. Cuando yo diga Díaz-Canel, ustedes dicen cingao, Díaz-Canel cingao, Díaz-Canel cingao. Y todo el mundo cingao, cingao, cingao. Que me perdone la palabra, yo no hablo así. Pero te lo digo para que se... ¿Por qué? Porque Michael Osorbo y todos esos muchachitos son el subproducto del hombre nuevo, mijo. Son el subproducto del hombre nuevo, chico. Camilo tenía una novia. Te voy a hablar de Camilo porque la gente no... Primero que todo, te voy a decir que no fue un gran jefe guerrillero como lo quieren pintar. Él era el señor de la vanguardia porque era un muchacho loco. Los muchachos son locos. Cuando yo era un muchacho, yo me iba allá a unos júcaros de mi pueblo y me tiraba de cabeza de una mata. Que hoy me da miedo bajarme del escalón del baño de mi casa. Entonces, era un muchacho loco. Eran todos pistoleros del valor. Igual que ellos, porque fueron criados con valores. Él viene y el periodista le pregunta, ¿y esa virgencita? Él traía una virgencita, todos traían cuentas religiosas, sabaches, los abacuá con sus ideas, sus manos de orula, todos, porque todos creían. Porque todos fueron criados. ¿Quién era Fran País? Hijo de un pastor bautista, criado con esos principios. Entonces no le pueden aceptar la tiranía a nadie, porque la tiranía es un principio satánico. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, le dio la libertad, que ese es albedrío. Tú coges el camino que tú quieras, Dios no te fuerza. Dios te dice el bien y el mal, tú eliges y después tú pagas las consecuencias. Si elegiste el mal, cosechas las consecuencias. Si elegiste el bien, igual. Si tú tienes un hijo y tú le dices, estudia y se prepara y se hace médico, cosecha los frutos de su elección. Y si el otro se pone a hacerse tatuaje, a fumar marihuana, a beber alcohol, a vaguear, a dar puñaladas y le echan 40 años de cárcel, está cosechando el fruto de su elección. No hay bendición ni maldición, hay elección. Entonces, ellos destruyen la sociedad. Ellos destruyen la sociedad. Porque sabían que en ese cimiento moral ellos habían echado abajo una dictadura, que no era un tirano, porque cuando José Antonio Echevarría Bianchi está
en Radio Reloj y lee el histórico, aquella histórica locución donde dice: pueblo de Cuba que me escucha, en este momento acaba de ser, escuchen la locución de José Antonio para que ustedes vayan comparando. Pueblo de Cuba que me escucha, en este momento acaba de ser ajusticiado revolucionariamente. ¿Estás oyendo? Revolucionariamente. O sea que José Antonio Echeverría era un revolucionario. Entonces la revolución no la hicieron los comunistas. ¿Te das cuenta? Revolucionariamente, en su propia madriguera del Palacio Presidencial, el dictador Fulgencio Batista era un dictador, no era un tirano. Porque hay una confusión entre dictadura y tiranía. La tiranía es el despotismo total en una sociedad, como era Nerón. Pero el dictador no, el dictador gobierna por dictado y reconoce la propiedad privada y la prensa libre, las instituciones, la sociedad civil. Y de una forma, aunque haya censurado y haya abolido la democracia, todavía los partidos políticos están, aunque no funcionen. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, cada vez que la gente dice aquí, no, la dictadura cubana, eso no es una dictadura, es una tiranía. Una tiranía donde no se respeta, ni se conserva, ni se acepta la competencia, ni ninguna oposición. De tiranía total. Y bajo todas esas cosas, ellos meten una ideología. ¿Por qué tú crees que ellos alfabetizaron al pueblo de Cuba? ¿Tú crees que ellos alfabetizaron al pueblo de Cuba para enseñar a la población cubana a leer y escribir? ¿Tú crees que lo hicieron para eso? Porque es que la capucha piensa. Cuando comenzó la campaña de alfabetización, aquella canción, somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Oye, ahora como viene ahora, con el libro en alto cumplimos una meta, llegar a Cuba, la alfabetización. Esa meta era enseñar al guajiro que no sabía leer, no para que aprendiera, sino para adoctrinarlo. Porque la ignorancia es un vacío que tú lo llenas con algo. Y si el guajiro tú no lo alfabetizabas, entonces podías meterle la idea en la cabeza de que el comunismo era malo. Por eso los guajiros del Escambray se fueron al Escambray, porque no cayeron en la trampa de la alfabetización. ¿Te das cuenta cómo todo vino? Entonces, ganaron el sexto grado y después vino rápidamente la campaña del noveno grado para seguir metiéndole el veneno. Porque si tú no sabes leer y escribir, no puedes leer el manifiesto comunista y no puedes leer los discursos del comandante en jefe. Y si no tienes radio, al menos va a la prensa escrita. Ese es el cimiento ideológico de una tiranía. Esos postulados no los inventé yo. Así como los de libertad y republicanismo nacieron en la Revolución Francesa, también nació toda esa maldad con los jacobinos, los comunistas. Entonces te enseñaron a leer y escribir, pero no podías escribir abajo Fidel, tenías que decir viva la revolución. ¿Entiendes? Por eso es que a los guajiros del Escambray le quitan las tierras, porque los guajiros le daban comida a los alzados. Y entonces vienen los comunistas y dijeron, pero nosotros le dimos tierra para que apoyaran la revolución. No fue para que sembraran malanga ni criaran cochinos para los alzados, que son enemigos de nosotros. Pero el pueblo nunca ha pensado. ¿Por qué? Porque pensar como tal es un grupo reducido así. No todo el mundo piensa. ¿Entiendes cómo funciona? Y eso ha sido así a lo largo de la historia. ¿Por qué el ataque a la religión? Te voy a decir algo. En Cuba todas las instituciones están minadas. Esa declaración que hizo en México el gran maestro, el venerable maestro de la logia masónica, eso es verdad. Ellos infiltraron la masonería, la iglesia, los testigos de Jehová y todas las iglesias, y fueron creando allí líderes que en el futuro se quedaran con el liderazgo en las iglesias. Por eso Jaime Lucas, Ortega y Alamino dijo allá en aquel famoso festival, en Cuba nada más hubo una revolución.
la que empezó Carlos Manuel Céspedes y la que continuó Fidel hasta hoy. Claro, maestro, en Cuba cuando piensas te hacen tierra. Eso es verdad. Este hombre es verdaderamente un libro de historia. Gracias por eso. Saludos desde California, el Estado Dorado. Y tú sabes, para que tú veas lo que, mira, qué bueno que este hombre me tocó eso. ¿Cuánta gente fue a California en la época del oro? ¿Y cuántos allí dieron pico y pala toda la vida y murieron en la ruina? Y allí había un chino que lavando y planchando se hizo millonario. Porque él cogía la ropa embarrada de polvo de oro, lo iba acumulando y cuando terminó después de 20 años se hizo rico. O sea que el dinero no está, tener dinero no está en estar en un banco, ni tampoco en tener una mina, está aquí en la cabeza. Todo el mundo fue a picar. ¿Cuánta gente habrá dejado su vida en esas largas y maratónicas jornadas de estar picando piedra y sacando con aquellas bombas de vapor? Y el pobre chinito lavándole a todo el mundo allí, cogía el polvito de oro que venía en cada ropa embarrada y lo fue acumulando en el agua, porque como el oro es uno de los metales más pesados que hay, entonces él se hizo rico y los demás pica piedra, pobre. Y lo mismo pasa con los que quieren tener dinero y lo mismo pasa con los que quieren tener libertad. Entonces, el pueblo de Cuba tiene que pasar a una segunda fase de lucha. ¿Entiendes cómo funciona? Un matrimonio se hace una fiesta y están en la boda y van a la luna de miel. No pueden quedarse vestidos de novia en la habitación. Tienen que cambiarse otra ropa porque van a pasar a una segunda fase de la relación. Y el pueblo de Cuba lleva 64 años en el exilio gritando lo mismo. Y como digo, tú entra a todas las plataformas de los influencers, el mismo cuento lo cuenta todo el mundo diario. Y la tiranía sabe que eso no les hace nada. Tú no viste la directa mía de hoy, como no se podía ver nada. Interrupciones totales y el ataque de todas las clarias. Es por eso, porque la verdad sí es peligrosa. Un hombre que piensa es el peor peligro que puede tener una sociedad. Los grandes cambios en el mundo y en las sociedades lo han hecho los hombres que piensan. Las revoluciones no las hacen los hombres que no tienen ni pensamiento ni dinero. Todos ellos eran hijos de millonarios que estaban en las universidades. Por ejemplo, Vilma Espín, el padre y la madre, los apellidos de ella, Guy Joyce, esos no son apellidos castellanos, son franceses. Y su padre era un rico comerciante de Santiago de Cuba y por eso pudo ir a la universidad a estudiar arquitectura. Raúl Castro también es arquitecto, de ahí se conocen. Entonces sobreviven todos, ellos sobreviven por el dinero del padre. Cogían al hijo del carbonero que estaba vendiendo los bonos del 26 y lo ahorcaban en una mata porque el papá no tenía dinero. Pero cogían al hijo del doctor y venía el abogado en su Osmóvil del 58 y le decía, ese es el hijo de don Ramírez, suéltala, toma 20 pesos. Y el teniente lo soltaba, por eso sobrevivieron. Por eso es que ellos, sabiendo el poder que tenía el dinero, porque ellos sobrevivieron a la revolución, el año 60 hacen el cambio de dinero y dejaron a los bancos extranjeros que operaban en Cuba, los dejaron sin dinero. Al quedar los bancos sin dinero, porque ya no valía, los bancos quiebran y se tienen que ir del país para ellos cogerse los bancos. Entonces, entran en enemistad, mira cómo todo lo armaron, entran en enemistad con los yanquis. ¿Y qué es lo primero que afectan en Cuba? El primer leñazo de la reforma agraria no era para quitarle la tierra a los latifundistas cubanos. Era para afectar a la United Fruit Company, porque Castro sabía bien claro que esas 500.000 hectáreas de la United Fruit Company era el imperio económico que le quedaba en América. Porque ya desde el año 48... el gobierno de Jacobo Arbenz había hecho una reforma agraria allá. En esos días donde el Che conoce a su novia Hilda Godina, su mujer aquella famosa. Ahí el Che tiene problemas con esa revolución que había, porque era un aventurero que venía desde allá con el amigo, aquel viaje en motocicleta que hicieron por todo el Cono Sur. Y él llega a México huyendo de esa represión que desató el nuevo gobierno de Guatemala
apoyado por la CID, que derrotó a Arbenz, que era un nacionalista guatemalteco, pero que creo que su familia era austríaca o suiza o algo así. Por eso el ataque a la United Fruit Company, esa reforma agraria, era para atacar a la United Fruit Company y le afectó 500.000 caballerías de tierra. Y automáticamente mata dos pájaros de un tiro. Azuza al Yankee para que empiece a hacerle la guerra para él tener la justificación de actuar. Y destruye el aparato productivo del país para crear el caos y entonces empezar a dar las tierras a la gente suya. Automáticamente, después que él nacionaliza eso, Eisenhower le quita la cuota azucarera, que eran 6 millones de toneladas de azúcar, con el diferencial. Porque Cuba tenía una cuota azucarera de 6 millones, que Estados Unidos la compraba y le pagaba la diferencia del valor, cada año se aumentaba. Si disminuía el precio, se lo pagaba el precio del mismo año que le pagó anteriormente. Todo eso lo había ganado para Cuba Batista. El dinero que fue a buscar allá el general de las cañas, Jesús Menéndez, que lo mató Casilla Lumpuy por ese mismo dinero. Porque ellos derrotan a Batista porque Batista no era pro norteamericano. Le tenía odio porque sabía lo que habían hecho con él en la revolución del 32-33, cuando Subert Wills quería venir a intervenir Cuba. Porque venían porque la enmienda Pla le daba ese derecho. Ya Cuba había tenido dos intervenciones. Una en la guerra y la otra después del problema entre Estrada Palma y José Miguel Gómez, donde Estrada Palma renuncia porque se iba a formar una guerra civil. Y entonces los americanos intervienen del 9 al 12 y le ponen orden. Y después gobierna José Miguel Gómez. Y en los días que gobierna José Miguel Gómez, como el pueblo de Cuba no está contento, empieza la revolución de los independentistas de color. La gente de Rodríguez, Evaristo de Senós, por allá por el Realengo 18 en Guantánamo, que era el último reducto de la gente que fue fiel a Maceo, a Quintín Bandera, a Combrea, ¿no?, donde fue la famosa y exitosa batalla Campaña del Oriente. Y entonces viene un batallón de cazadores de bandidos con Teddy Roosevelt, que fue años más tarde Teodoro Roosevelt. ¿Se acuerda quién fue Teodoro Roosevelt? El tipo era cazador de personas, pam, 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 como mismo los pistoleros hoy matan a los inmigrantes, que esos gringos de ahí de la frontera que le caen a tiro a los infelices. Se llamaban los Royal Riders. Y José Miguel Gómez los manda allá. Y el hijo de Martí tiene que ir porque es coronel del ejército, porque él se incorporó a la guerra después que muere el padre. Que vino, si mal no recuerdo, por Pinar del Río con Henry Reef, en una expedición que desembarcó por Pinar del Río, que lo recibió el general Loinaje del Castillo, el padre de Dulce María Loinaje del Castillo, la mujer que escribió Mi Jardín, la poetisa cubana, que es premio Cervantes de literatura, junto a Carilda Oliver Labra. La mujer, la vieja aquella calentona que escribió el poema, para que se vayan ubicando, Me desordeno, mi amor, me desordeno cuando voy en tu boca enamorada, y casi sin saber, casi sin nada, te toco con la punta de mi seno, y en mi soledad de niña enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. ¿Por qué? Porque en Matanza, era una niñita de 12 años, ya estaba despuntando, y entonces estaba corriendo con unos niños debajo de un aguacero, y un señor casado de 40 años le estaba mirando los cenitos, y ella, que fue una vieja siempre libertina, acordándose de aquello, escribió Me desordeno. Y entonces se da el problema de los independentistas de color. Matan 3,000 y pico de negros. Ese es el pasaje más bochornoso de la historia cubana. Y se vincula al hijo de Martí, porque era el jefe del ejército. Porque el ejército libertador lo licenció Leonardo Good para pacificar al país, porque como no había plata, todo el mundo se quería matar de nuevo. Y ahí, cuando licencian al ejército libertador por 25 pesos oro, el gobierno americano le da plata a los españoles que ya están en Cuba. Oye, cómo vino la cosa. Y también al ejército libertador, porque también quedaban españoles que habían combatido y eran belicosos. Y ahí es donde entra en operación el señor Ángel Castro, el padre del tipo que había venido a Cuba de Polizonte, huyendo al ejército español que estaban reclutando allá. Pero en Cuba lo cogen y lo reclutan.
y está con las fuerzas que fueron a Santiago de Cuba. Y a él le toca también dinero. Y le dan 25 pesos oro para que se licencie a toda esa gente. Y con ese dinero compró 4 caballerías de tierra en Virán. Y ahí empezó el imperio del hombre. ¿Entiende cómo funciona? Las compró a peso, 4 caballerías, 4 pesos de oro. Así empezó la cosa. Entonces, esos fueron los mecanismos que hicieron que en el 30 y pico, Batista, viendo todo lo que había pasado, porque ya conocía la historia, manda a un personaje a los Estados Unidos, Carbó Servía y Sterling, el hijo del otro periodista famoso de Cartel Sterling, para que habla con Roosevelt en plena crisis y le dice que él no quiere en Cuba la enmienda Plá. Porque lo que Somerville iba a hacer en Cuba era otra carnicería más, como pasó en el tiempo de la chambelona, con la segunda intervención en los días de la matanza de los independentistas de color. Y que de paso le dé la isla de Pino, que los americanos, los campeones de la democracia, los campeones de la libertad y de los derechos humanos, donde ustedes viven allí, engañados, querían cogerse la isla de Pino. Pero nos salvamos porque los pineros, que eran el último reducto de esos famosos vueltabajeros canarios, que tenían todos sus orígenes en aquella revuelta de los vegueros de 1770 y pico, cuando España ordenó el estanco del tabaco y no quería que los vegueros canarios vendieran el tabaco, y entonces la Casa de Contratación de Sevilla, que era la Cámara de Comercio del Reino Español, les dijo que no se lo podían vender a nadie porque ya ellos comerciaban con las colonias de Estados Unidos y con los ingleses y con los holandeses. Y entonces se dio la Revolución de Jesús del Monte y el gobierno español tuvo que ahorcar ahí en la zona de Santiago de las Vegas y la calzada de Bejucal, ahorcó 70 y pico de canarios ahí para dar un escarmiento en el llamado estanco del tabaco. Entonces los isleños, ¿por qué tú crees que le dicen los isleños a los de la isla de Pino? No es porque estaban en la isla de Pino, esa isla se conocía como la isla de los piratas. Isleño porque eran ese último reducto de canario que estaba ahí, de esos canarios puros, de allá de Palmas de Canarias, de donde cogen y le sacan el guarapo a la palma de las Canarias. Guarapo, la miel de guarapo esa que hacen por allá todavía. Entonces todos los hechos están concatenados. Por eso es que él manda ya a Carbó Servía y a Sterling y ellos negocian el fin de la enmienda Plá. Y la eliminación de las pretensiones de Isla de Pino. Eso es territorio cubano. Y quien nos salvó fue Batista y los pineros. Si no, Isla de Pino no fuera de nosotros hoy. Entonces, ellos querían 4 bases en Cuba. Las mejores bases del mundo. La bahía de Guantánamo esa es la bahía más profunda del mundo. Cuba tiene una peculiaridad geográfica que no tiene todo el mundo. Nuestras costas son irregulares. África, como es una de las regiones más viejas del mundo, por la erosión, el golpear de la sola contra la placa costera continental africana, casi no tiene accidentes geográficos. Pero Cuba no es así porque Cuba es una isla más joven. Entonces la bahía de Guantánamo es una de las bahías más profundas del mundo. Y ahí establecieron su base militar para controlar el Caribe y el acceso al Atlántico, con otro pedazo allá en Puerto Rico, para si había que salir de emergencia para la belicosa Europa. Porque aunque Europa es la región más culta del mundo, es la región más belicosa del mundo. Mira cómo terminó la Segunda Guerra Mundial y cuando se creyó ya que no había conflicto, en el corazón de la culta y civilizada Europa, otra vez una guerra amenaza la paz y la existencia del mundo. Allí en Ucrania, una guerra creada por los campeones de la democracia, por los campeones de la libertad, que formaron la comancola que formaron, que no cumplieron los acuerdos de Minsk, que tentaron al pobre Zelensky para que azuzara a Putin, para entonces que destruyeran toda Ucrania, desangrar a Putin, arruinarlo económicamente, quedarse con el suministro de gas, con el petróleo para vendérselo a Europa, hacerse más rico, y de paso quedarse con la deuda que generó la guerra para que las compañías norteamericanas se quedaran con todo eso. Ustedes viven muy enamorados de los yanquis, pero yo no, pues yo sí sé que son unos bandoleros. No su pueblo, no sus académicos, no sus instituciones, no sus comerciantes, pero los políticos, los halcones de la guerra, son unos bandoleros.
Y mira la masacre, han sacrificado al pueblo de Ucrania cuando debieron ponerle fin a eso. Porque esa población prorrusa que está ahí, en esas cuatro repúblicas, incluyendo Donetsk y Lugansk, esa población, aunque está en territorio ucraniano, es toda rusa. Entonces hay que buscar una vía a través del diálogo para ver cómo salvamos a toda esa gente, porque es territorio ucraniano. Pero la gente que estaba en Crimea eran todas rusas. Y esa península de Crimea se la dio Nikita Khrushchev a Ucrania, porque él era ucraniano, cuando él era el presidente del Politburó soviético en la Unión Soviética, que lo había ganado Pedro el Grande, si mal no recuerdo, en una guerra que le hizo a los otomanos, porque necesitaban un puerto de aguas cálidas y no lo tenían, ellos tenían el Caspio allá, y cuando se congelaba no podían, dimos el Báltico, allá donde está el exclave de Kaliningrado, porque exclave es el que está afuera y enclave es el que está adentro. Entonces querían cuatro bases en Cuba, los campeones de la democracia, los de la libertad, los derechos humanos en América, que invirtieron ingente suma de dinero para acabar con el comunismo, pero dejaron el nido allí a 90 millas para que siguieran jodiendo y moliendo a nuestro pueblo. El único pueblo que no tiene derecho a soñar, el único pueblo que no puede construir un futuro con anhelo y sueño en su patria es el pueblo cubano, porque ya es hora de que el exilio se junte para que nuestro pueblo vuelva a su tierra. Esa tierra de cotorras y papagayos, esa tierra de negros rumberos alegres, de mulatas lindas, de tan rico tabaco, café y ron, nos lo han impedido disfrutar a todos los cubanos en 64 años, tanto los que estamos afuera como los que viven esclavos allí, por la barbarie de un régimen que tiene su principal cómplice en un gobierno que durante 64 años ha predicado una falsa moral en calzoncillos, diciendo que apoya a un pueblo cuando en realidad no es así. Estados Unidos, el gobierno norteamericano, es un lobo disfrazado de oveja. Y los cubanos cayeron en la trampa, en la ratonera que siempre te digo, la ley de ajuste cubano. Vengan para acá, todos los enemigos del comunismo, la gente del Escambray, la gente de Girón, la gente del 80, la gente de Saúl Sánchez, los que pelean, los que tienen valor, los que creen que para mover una fuerza hace falta otra, vengan para aquí que les voy a dar un estatus. Le tiro el cerco con la ley y le digo no se pueden mover. Y el comunismo está protegido para sí. ¿Te das cuenta? Entonces por eso odiaban a Batista. Querían cuatro bases en el territorio cubano. Guantánamo, en el sur, la bahía de Cienfuegos, la segunda mejor bahía de Cuba. La bahía en Pinar del Río, Bahía Honda. Y Bahía de Nipe, la segunda bahía de bolsa más grande del mundo, después de la de Hudson en Canadá, allá en la península del Labrador. Para sus cuatro bases militares, para el Atlántico Norte y para el Caribe Sur. Pero el pueblo de Estrada Palma, el entreguista, le dijo que no. Y no, y no, y no, y se le plantó y nada más le dejó Guantánamo. Y Guantánamo a cambio de un empréstito de 3 millones de dólares para echar a andar el gobierno. Y nos dieron de todo para darnos el cebo. Por eso Leonardo Guta, aquel gobernador militar, trajo tantos bueyes, tantas vacas, tantas carretas después de la guerra y dieron tanta plata para levantar la economía, para vender la imagen de que eran buenos, para ver si nos anexábamos. Porque ya hubo dos intentos de comprar Cuba, uno en los días de Jackson y otro en los días de Jefferson. Se ofrecieron en los días de Jefferson 200 millones de dólares y España lo rechazó. Y en los días de Jackson 30 millones y España lo rechazó también. Por eso los ingleses en una componenda intentan ocupar La Habana. Y se ocupa La Habana en 1772 con la toma de La Habana por los ingleses. Porque eso era una trampa que ya venía cocinando el imperio inglés. Y los cubanos pelean, pelea el bravío Pepe Antonio. Y la milicia de Guanabacoa echan a los ingleses. Y los ingleses intentan expandirse a Pinar del Río y los canarios pinareños no los dejan caminar. De ahí viene el famoso dicho, llegó la hora de los mameyes, porque como ellos se vestían de rojo, casaca rojo, esa era la ropa del ejército de Inglaterra, los canarios los echaron a machete limpio. No tengo batería y carga por aquí, no sé qué me pasa. Deja ver qué me pasó aquí un momentico, por favor, a ver qué pasa. Los canarios los echaron a machete limpio.
Y entonces tienen que negociar. Tienen que negociar y la cambian por la Florida. Y al cambiarla por la Florida, allí se quedó una población netamente española, que es la población que es el contacto que en los días de la guerra americana, a través de la Florida, por el puerto de San Quintín, creo que hay un puerto en la Florida, y el puerto de la Fernandina, los colonos que estaban allí, en la Florida, que estaban emparentados con los cubanos porque fue en los mismos días de la toma de la Habana por los ingleses. Recuerda que es 1772 aquí y la declaración de independencia es 1776, que la gente confunde la declaración de independencia con la independencia americana. Es una cosa distinta a la otra. Una cosa es en Filadelfia y la otra cosa es 7 u 8 años después, 1783, la declaración, si mal no recuerdo. Entonces, a través de esa población cubana que está allí, cuando Washington está cercado, que ya no tiene fuerza ni hombre, que la viruela amenaza con acabar con su ejército, llega un hombre que había estado en el ejército del Imperio Prusiano, que lo habían botadeado por su abierta homosexualidad, y el tipo era especialista en guerra de montaña y en guerra de guerrilla. Y con su pajarería feminoide, para decirlo así, entrena al ejército de Washington y parte un delegado a Cuba y hace contacto en Cuba, y las damas cubanas, la población habanera y de Matanzas, recogen dinero, y cuando el dinero se acabó dieron la joya y lo llevan y le dan a Washington arma, y se traen 6.000 macheteros de Haití, y los negros haitianos con el dinero del pueblo de Cuba apoyan a Washington y los derrotan. Digo, derrotan a los ingleses. Todos esos hechos están concatenados. Y por eso querían votar de Cuba y no querían al negro, porque les había frustrado sus planes. Les había frustrado sus planes. Cuando le dijo, Isla Espino es mía, la enmienda plano la quiero más aquí. Aquí mando yo. Por eso es que cuando se suben al busto de Martí, aquellos que vinieron en el dragamina famoso, los marinos borrachos aquellos, lo logran hacer porque es en los días en que gobierna, fue el 44, 48, Grau o Prío, no sé. Y los negros habaneros querían matar a los marines. Lo que pasa es que Ventura llegó y se los llevó para allá, para la segunda, si no los matan. Y todos los hechos están concatenados. Tenemos una historia tan grandiosa, tan bella, tan divina. Pero eso no lo publica el Granma. Eso no lo publica Juventud Rebelde. De esas glorias y esa epopeya no habla Randy Alonso. Randy Alonso nada más te habla de que en Estados Unidos hay una crisis económica enorme, de que la inflación ya no los deja vivir, de que subió el precio del huevo, de que ya los granjeros no saben cómo podrán producir leche de lo caro que está el pienso. Pero no te hablan de que en el país no hay nada. Allí en ese paraíso todo es alegría y felicidad. Y ponen a Israel Rojas con un grupo de estudiantes universitarios todos risueños para la foto, para darle a entender a la juventud y al mundo que allí hay un futuro que construir. Porque esa es la misión de la prensa, de una tiranía, censurar y dar a entender una realidad que no existe. Todo es parte de un programa, de un problema. Pero la gente no le hace nada, no le hace caso a la capucha. La capucha es un loco y la gente prefiere ir a oír chisme. Y chisme, 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 que la gente quiere chisme. Yo entiendo al hombre. La gente quiere saber qué le pasó a la Sintumbare. ¿Por qué se cagó en la madre de la Damoski? ¿O por qué la diosa está en guerra con aquella que no quiere cantar con ella en el teatro? ¿Quieren saber por qué le dieron la galleta a Otaola? Si fue porque se reprendió con Yomil o porque Yomil es un homofóbico. Eso es lo que le interesa a la gente. Y mientras esa condición persista, pueblo de Cuba, tú no puedes soñar con libertad. Porque esto es un plan bien estructurado de la Internacional Socialista. ¿Qué pasa, compay? ¿Por qué atacan tanto a la capucha? ¿Por qué se encarne con la capucha? Porque saben que la capucha sabe. Y el peligro más grande que tiene una sociedad es un hombre que piensa. Por eso, heriré al pastor y despertaré a las ovejas, perdón. Porque cuando tú quitas el pastor, el rebaño está a merced del lobo. Pero la gente no entiende. Porque el loco soy yo. Cuando yo digo la verdad, estoy denigrando.
Cuando yo llamo a juntarnos, estoy diciendo que es la única vía que tenemos para lograr el destino final del pueblo de Cuba. Sin unidad no se puede hacer nada. Tú miras un motor. El motor tiene cuatro tiempos. Creo que es compresión, escape, fuerza. Admisión, compresión, fuerza y escape. Si falla uno, el motor no arranca. Tiene que trabajar todo el mundo coordinado. Es hora de llamar al presidio político, a los hombres que hicieron historia. Hay que llamar al exilio histórico político para juntar los viejos troncos esos de tanta raíz fuerte y tanta gloria con esta nueva generación que llegó, los hombres que tienen decencia y ética, con los haceres que volá, para que al fusionarse hagan la simbiosis maravillosa de la posible libertad de la patria. Sin unidad no podrá haber consenso, sin consenso no hay unidad, y sin unidad no se puede lograr aquí nada. Todo lo que yo diga aquí es por gusto, a palabras necias, oídos sordos. Si mis palabras son interpretadas como una necedad, todo es por gusto. Es imposible. Así no se puede luchar. Así no se puede soñar con construir un futuro nuevo para nuestros hijos en libertad en una tierra. No podemos cansarnos en el empeño de ver libre a la patria. Martí lo dijo en su último ensayo, tiempo antes de partir hacia Cuba, a buscar su sepultura final y pasar al panteón de la gloria y de la historia el día que cayó en Dos Ríos. Dijo: aullá que en vuestras tumbas, muertos gloriosos, el día que cejéis en vuestro empeño de ver libre a la patria, ese día se unirá el mar del sur con el mar del norte, y de todo esto nacerá una serpiente de un huevo de Ávila. El día que nos cansemos de luchar, el día que el comunismo siga arruinando eso, tú verás que los americanos van a intentar apoderarse de Cuba, porque ese es el sueño de los yanquis. La capucha lo sabe. Ellos han dejado que esa isla se arruine, se arruine, se arruine, para que por esa misma desesperación, un día el pueblo de Cuba en masa pida la anexión a los Estados Unidos, que sería bueno desde el punto de vista económico. Y las leyes americanas son muy buenas. Pero nosotros somos una república de chicharrón y café con leche, de guaguancó, de rumba. Somos una república martiana, maceísta. Tenemos un legado histórico enorme, una historia maravillosa. Nosotros no somos un imperio de chicle, Coca-Cola y tenis Nike. Nosotros somos una república de señorita, ¿cómo está? Dime hacer que volá. Esa es nuestra república. Es nuestro amargo vino, pero es nuestro vino. Hay que leer La Muñeca Negra, Pilar Piedad, como le traen otra muñeca, y ella dice: sí, pero es que esta es mi muñequita negra. Sí, está muy buena la muñeca que tú me traes, pero esta es la mía, esta es la que yo quiero. No importa que esté rota, que se le salga la tripita, es la muñequita que me ha acompañado toda la vida, la que tengo lazos con ella. Esa es nuestra república. Mis hermanos son los habaneros, aunque yo no sea de La Habana, y aunque ellos hablen tanta cosa de los orientales y de los pinareños y de los avileños, esa es mi tierra. El santiaguero, ese que habla como Ari Giver, ese es mi hermano. Yo no podría vivir sin ese pedazo de tierra. Ese es mi anhelo más grande, es mi más grande ilusión, es mi sueño. Como mismo sueño tuvo un día Moisés, que te dije que no quiso gloria, no quiso nada. Solamente le dijo a Dios: permíteme contemplar la tierra por la cual yo he luchado toda mi vida. Y Dios le dijo: no vas a pasar a la tierra. Dijo: no importa, déjame contemplar. Le dijo: sube al monte Hermón y desde ahí contemplarás toda la tierra. Y le dijo: en este lugar van a vivir los hijos de José, y en el valle del Jordán van a vivir los de Simeón, y allá cerca de la frontera del Jordán los de Neftalí. Y vislumbró en su mente el futuro glorioso de su pueblo en su tierra, en su promesa, en libertad. Esa es nuestra tierra. Y hemos dejado que nos las arrebaten, porque nos mataron la espiritualidad, la decencia, porque ese es el cimiento del amor y el patriotismo, el respeto a defender lo que nos pertenece. Pero este pueblo no entiende
De allá va el paparazzi a ripiar a Darwin, y Darwin con el pelo parado ese, que no se sabe qué cosa es, parece un cepillo de alambre de quitar el herrumbre en un caldero. Hablando del otro y sacándole ficha técnica, porque esa es la obra del enemigo. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Dividirnos para someternos, para separarnos y para vencernos. Y cada vez que llega una personalidad al exilio empiezan, oye, porque llegó fulano, y echa para allá a Mengano, y mira a Mengano, porque esa es la obra del enemigo. Hay que recordar cuando el mayor retó a Carlos Manuel Céspedes a duelo, porque eran dos abogados encontrados con dos formas distintas de concebir la forma de gobierno republicano. Uno acusaba al otro de muy liberal y de muy utópico para la época, y el otro lo acusaba de tirano, y lo retó a duelo. Y Carlos Manuel de Céspedes rehúsa el duelo, y no lo rehúsa porque le tema. Porque un hombre que se ha enfrentado a plomo contra el imperio colonial militar más grande del mundo, que era el imperio español, ¿cómo va a tener miedo? Pero sabe que hay algo que pesa más, y es la unidad consustancial de su pueblo que lucha contra un enemigo mayor. Y entonces le dice, no, hijo, y le da un abrazo, le dice, ¿cómo yo voy a pelear contigo si tanto tú como ellos como yo somos imprescindibles para la lucha de la patria? Tú no eres mi enemigo, hijo. Y reconcilió, porque esa es la misión de un político, reconciliar. Por eso nosotros necesitamos ante todo un pacificador, un hombre que vaya como Martí y le lleve la verdad de nuestra esencia y de nuestro problema a todos esos que están enemistados. Después que eso pase y todos se amisten, entonces podremos hablar de sentarnos a conversar y podemos buscar con seriedad todos juntos un camino para lograr el sueño anhelado del pueblo de Cuba, volver a nuestra tierra, porque pueblo de Cuba, es hora ya de que volvamos a casa. Los dejo. Si puedo, por la noche me voy a conectar para que alguno que no oyó nada estemos hablando media hora, una hora. No voy a dar discurso ni voy a hablar de nada. Voy a interactuar con la gente porque me gusta. Quiero ir conociendo al pueblo, a la gente que me escribe. Los quiero mucho, se me cuidan mucho por ahí. Hasta un próximo encuentro.